Derivado de las lluvias, un tractocamión se volcó y se llevó la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad en la lateral del Periférico Ecológico y el Boulevard Valsequillo, en la entrada a la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán de la ciudad de Puebla, la mañana del viernes 4 de agosto. Estaba la carretera, está muy pulida porque sí, es muy seguido, pero sí, sí soy yo el trancazo en la mañana, sí, sí soy yo, es muy seguido acá por la lluvia, más que nada por la carretera, creo que está muy pulida, cada rato es. Es lo que deberían de checar. Se escuchó, yo pensé que había sido por un trueno del agua, ¿no? Pero estaba todo tranquilo. Se escuchó hasta la casa. Oiga, ¿se quedaron sin luz? Sí, me paré a ver y... Sí, está muy, muy horrible todo eso. Sí. ¿Le impactan las imágenes? Bastante, sí. En la unidad pesada viajaban dos comerciantes originarios de Morelos, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención especializada. Sus familiares llegaron a la zona en búsqueda de mayor información. Creo dos personas, sí. ¿Están graves? Me parece que sí. No sabemos, pero pues nos hablaron, yo creo que están inconscientes, ¿verdad? Porque nos hablaron. ¿Y a qué hospital los trasladaron? La verdad no sabemos ahorita, sí. Pero sin duda pues están preocupados. Sí, estamos preocupados. Se dedican a comprar verdura, sí. ¿De dónde son originarios? De Cuernavaca. Pero pasan por Puebla. Sí, por Puebla. Derivado del percance, agentes de tránsito abanderaron varios metros a la redonda, por lo que algunas personas tuvieron que caminar para llegar a sus destinos. Personal de grúas junto con la Comisión Federal de Electricidad trabajaron por varios minutos en la zona para poder retirar la unidad siniestrada. Tal como lo pueden apreciar en las imágenes, son impactantes. Personal de la CFE trabajará para restablecer el servicio de energía eléctrica. Extreme precauciones durante la temporada de precipitaciones, reduzca la velocidad y evite este tipo de incidentes. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.